El problema este parece similar al anterior, pero cuidado que cambié acá. Cambié la función bastante. Di vuelta a la expresión que usamos en el video anterior. A mí me dicen que f de x ahora es x menos 3 sobre x cuadrado menos 9. ¿Dónde tiene problemas esta función? ¿Cuál es el dominio de la función? El dominio de f es todos los valores para los cuales yo puedo hacer este cálculo. Y justo acá abajo tengo problemas. En 3, cuando x vale 3 positivo y 3 negativo. Porque x al cuadrado, positivo o negativo, me da 9, menos 9 es 0. De eso ya hemos hablado mucho. O sea que el dominio de esta función es todos los reales menos el menos 3 y el 3. Ahora, ya tengo ahí el dominio de continuidad de esta. Yo sé que no está definida así como está, no está definida ni en 3 ni en menos 3, no sé si existe el límite. Ahora vamos a analizar eso para ver si podemos redefinir la función y convertirla en continua. ¿Hasta dónde? Bueno, vamos a hacer el análisis en primero en x igual a 3. ¿Qué discontinuidad tengo en x igual a 3? Primera condición. ¿Existe f de 3? No. Lo dijimos acá, yo le pongo 3 acá y 3 acá y me da 0 sobre 0. Lo cual está, me viene bien que me dé 0 sobre 0 porque quiere decir que algo voy a poder hacer con el límite. Vamos a ver. Segunda condición. ¿Existe el límite cuando x tiende a 3 de f de x? Vamos a ver. Límite cuando x tiende a 3 de x menos 3 sobre x cuadrado menos 9, que lo voy a poner factoriado. X más 3 por x menos 3. Esto se simplifica con esto y me queda 1 sobre x más 3. Cuando x vale 3 son 3 más 3, 6. Un sexto. Sí. El límite vale un sexto. Es discontinua por esto. Pero esto me indica, como esta condición se cumple, que la discontinuidad es evitable. Discontinuidad evitable. Ahora en un ratito la vamos a evitar. Vamos a definir la función para el valor 3. De una manera que parece arbitraria, caprichosa, pero es la forma en que se hace. Vamos ahora para otro punto. En x igual a menos 3. Nuevamente nos preguntamos por las tres condiciones para que sea continuo. La primera, ¿existe f de menos 3? No. Donde yo pongo menos 3 acá, y acá me queda 0 abajo, y arriba menos 6. Lo cual me hace ver que no es una indeterminación. Me queda menos 6 sobre 0, eso se dispara para el infinito, tiende al infinito. O sea que cuando quiera calcular esto, yo me pregunte si existe el límite cuando x tiende a menos 3 de f de x, la respuesta es no. Porque el límite cuando x tiende a menos 3 de f de x, esto tiende a infinito. ¿Sí? Más o menos infinito, pero lo que me importa es que esto quiere decir que el límite no existe. Entonces, en x igual a menos 3 hay una discontinuidad esencial o no evitable. Si yo quiero redefinir la función de manera que el dominio de continuidad sea lo más grande posible, voy a plantear lo siguiente. Mi función f asterisco de x es igual a x menos 3 sobre x cuadrado menos 9. Si x es distinto
de 3 y x es distinto de menos 3. Y la función va a ser igual a un sexto si x es igual a 3, que es este valor. Esta función f asterisco es continua en x igual a 3. En menos 3 no hay forma de hacerla continua. Lo que sí, el dominio de continuidad de f asterisco va a ser ahora. Perdón, todos los reales menos un elemento que es el valor menos 3. Yo esto lo definí en base a esto.